Estamos dándole continuidad a la serie de programas que ha iniciado nuestro canal parlamentario sobre la constitución política. A mí entiendo me toca hablar sobre el título 8, que es la organización del Estado. Aquí vamos a ver los principios generales que enmarcan la constitución del Estado. Y los cuatro poderes, vamos a hacer una pequeña definición de cada uno, pero después al final entraremos ya en profundidad a trabajar y explicar en qué consiste el poder legislativo y en qué consiste el poder ejecutivo. Existe en Nicaragua, en nuestra constitución, en el capítulo 1, lo que se llama los principios generales de la Constitución. En ellos están definidos como el ropaje que concatena y junta los poderes del Estado y que establecen normas generales aplicables en las instituciones y principalmente en los poderes para darle un marco eminentemente legal y constitucional. Estos principios generales regulan la función del Estado y los poderes y lo hacen funcionar. Para que exista Estado, ¿qué es lo que se necesita? Para que exista Estado, se necesita que haya un gobierno, un poder político. Además, se requiere que exista un pueblo, una nación. ¿Qué significa eso? Que tiene que haber un grupo de normas culturales, ambientales, étnicas, de raza, etcétera, para que constituyan ese Estado. Además, debe existir un territorio y, lo más importante, el Estado de Derecho, un marco jurídico que regule todas las actuaciones dentro de ese Estado. Cimentado en eso, podemos decir que los elementos fundamentales que engranan los cuatro poderes del Estado de Nicaragua, que son el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Electoral. Entonces, los fundamentos esenciales que rigen para estos cuatro poderes son los siguientes. Ningún cargo en el Estado concede más atribuciones al funcionario que lo que establece la ley. Todo dentro de la ley, nada fuera de la ley. Esa es la esencia del Estado de Derecho, que significa que la ley se aplica por igual a todos los nicaragüenses. Todos los funcionarios electos por la Asamblea Nacional, una vez que se le venzan el periodo para el que fueron nombrados, si no se hace el nombramiento de otro nuevo o se le renueva su nombramiento, mientras no se haga esto, ellos continúan en el ejercicio del cargo. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, un miembro de la Corte Suprema de Justicia es nombrado, se le vence su periodo y no se nombra inmediatamente a su sucesor, mientras se nombra su sucesor, el magistrado que tiene el periodo vencido debe continuar en el ejercicio del cargo para garantizar la continuidad de la administración y de la gestión pública. Un elemento fundamental es que todos los funcionarios públicos estamos obligados a rendir cuentas. ¿Qué significa eso? Que en el trabajo de la administración pública, los funcionarios estamos al servicio del pueblo, nos debemos al pueblo y por tanto en cualquier momento tenemos que estar dispuestos a rendir cuentas de nuestra gestión. Otra cosa que es un avance y que nos ha dado a Nicaragua, digamos,
una serie de reconocimientos a nivel internacional es la, digamos, la equidad de género. En Nicaragua, todos en el caso de los diputados, por ejemplo, el 50% de los candidatos a diputados tienen que ser mujeres y el 50% tienen que ser varones. Y tiene que establecerse ahí un sistema de, en las listas que se elaboran, tiene que existir un sistema de trenzas, digamos, si es candidato en el número uno un varón, su suplente tiene que ser mujer, pero el segundo candidato tiene que ser mujer. Y entonces es lo que nosotros llamamos trenza, que permite la equidad de género y que en todas las estructuras del Estado se está dando de una manera acelerada. Lo vemos con las ministras, ministros, con los funcionarios del Poder Judicial, en la Contraloría, aquí en la Asamblea Nacional. Pues prácticamente el 42% de los diputados, de los miembros del Parlamento, son diputadas. En la Junta Directiva de la Asamblea Nacional hay 4 mujeres y 3 varones, es decir, estamos en minoría los varones. Y hay en todas las estructuras del Estado, en los organismos colegiados, como la Corte, la Contraloría, el Poder Electoral, hay ese equilibrio entre hombres y mujeres que refleja el esfuerzo de nuestro gobierno de plasmar la equidad de género, que nos ha llevado a tener el primer lugar en América Latina en equidad de género y el quinto, creo que es, en el mundo. La administración pública en general sirve a los intereses generales del país, de la nación y de todos los nicaragüenses. Y por tanto, todos los funcionarios tienen que estar en la correcta administración del trabajo en la empresa o en la institución y al completo servicio de la ley. Ahora, todos los funcionarios del Estado estamos sujetos a una ley especial, que es la Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa, que establece una normativa para el manejo de las relaciones entre el Estado y los trabajadores y los funcionarios.